Stylers, soy Style Vines. Antes de empezar el vídeo, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y también uniros a mi grupo de Telegram, que tenéis el link aquí abajo en la descripción para estar informados del mundillo de las criptomonedas. Ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión, que cada persona haga lo que quiera con su dinero. Si queréis invertir, perfecto, y si no queréis invertir, pues también perfecto. Ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión. Simplemente voy a dar mi opinión, lo que yo pienso sobre esta criptomoneda, ¿vale? Así que tomarlo esto como un vídeo de entretenimiento, ya que voy a decir lo que realmente pienso sobre Saitama, ¿vale? Voy a sincerarme con todos vosotros. Vale, en este vídeo, ¿qué pienso realmente de la increíble criptomoneda Saitama? Bien, para las personas que no lo sepan, Saitama es mi criptomoneda favorita, al lado de Blocktopia, ya que Blocktopia pues me encanta, es una criptomoneda del metaverso y he visto el mundillo y todo, y el videojuego que piensan hacer, y la verdad es que también me flipa. Pero dentro de mis favoritas, Saitama es mi criptomoneda, por así decirlo, principal, mi criptomoneda favorita, ya que tiene muchos proyectos, mucho futuro. Tienen el Saitama's Wallet, que es una wallet de Saitama creada por los propios fundadores de la criptomoneda Saitama, en el que en esa wallet, en esa cartera, ¿vale? Como Binance o como Coinbase, vas a poder comprar criptomonedas, ¿vale? Vas a poder comprar la criptomoneda de Saitama, vas a poder comprar bitcoins, vas a poder comprar Shibas, vas a poder comprar, por así decirlo, generalmente muchas criptomonedas, solamente que se va a diferenciar principalmente de la competencia, ya que va a ser una wallet en la que vas a poder personalizar algunas cosas en comparación con otras como Binance, que no puedes, ¿vale? Y eso la va a diferenciar bastante, ya que también encima va a ser más bonita y más personalizable que plataformas como Binance y Coinbase. También en Saitama piensan sacar su propio videojuego. Esto es muy importante también, porque en cuanto lo hagan oficial también hará que el precio suba, ¿vale? También otra noticia: Saitama también se va a vincular con el metaverso. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a ser una criptomoneda relacionada con el metaverso. Esto también es muy importante. Si no os habéis visto el último vídeo que lo subí, pues ahí podéis ver en uno de mis vídeos que subí, pues el vídeo en el que Saitama iba a estar en el metaverso. Ya sabéis que el fundador lo publicó en su cuenta oficial de Twitter, así que esto es muy importante, ya que el metaverso, si no lo sabéis, es el futuro, Stylers. Facebook hizo oficial Facebook Meta, y de esta forma, por así decirlo, ya se vincula el metaverso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es un mundo digital virtual en el que vamos a poder hacer cosas como la vida real, pero virtualmente, con las gafas de realidad virtual. Vamos a poder interactuar con personas, vamos a poder conocer personas pues digitalmente mediante unas gafas de realidad virtual. Y la verdad es que esto tiene mucho futuro, Stylers, ya que podremos viajar a otros países, a otros sitios, sin necesidad de salir de casa. Entre otros proyectos más que lo tienen publicado en su cuenta oficial de Twitter, ¿vale? Pero estos son los proyectos para mí con más peso, los proyectos para mí más importantes, ya que Saitama tiene muchos proyectos, tiene el Saita Educa y tiene muchos más aún, que la verdad es que están bastante interesantes y que la verdad yo pienso que en una semana o en varias semanas o en un mes se va a comer un cero, y en el próximo año se comerá dos o tres ceros. Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta, Stylers, porque nos vamos a ir con Saitama a la luna. Si la criptomoneda Escientia se ha podido comer 7 ceros por delante y ha llegado a $35, porque Saitama no va a poder hacer lo mismo. Entonces aún estamos a tiempo, Stylers, estamos a tiempo, ¿vale? Yo, por ejemplo, fui a Shiba hace un mes y medio y llegué demasiado tarde, ¿vale? Porque ya no tiene ya ese boom que tenía, ¿vale? Cuando empezó. Entonces ahora mismo estamos a tiempo con Saitama, Stylers, ya que Saitama es como un Shiba 2.0, pero yo personalmente pienso yo que puede crecer aún más que Shiba. Así que bueno, Stylers, ponedme en los comentarios qué opináis aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, soy Stylvice, así que no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos y también uniros a mi grupo de Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, para estar informados del mundillo de las criptomonedas. Y ya sabéis que soy DJ, así que si os gusta la música electrónica, os dejo mi link de Spotify para que me podáis seguir y podéis escuchar mis canciones totalmente gratis.
Thank you.